Las calles de Cataluña se volvieron a llenar de libros y rosas en el Día de San Jordi de este año. Las entidades animalistas estuvieron presentes en esta jornada dedicada al fomento de la cultura. Las protectoras ofrecieron a las y los peatones rosas y libros con los que poder financiar sus proyectos solidarios. Hi ha gent que conec el club i que ve especialment a comprar aquí. I mira que hi ha de postos, hi ha molts, però bueno, hi ha gent que li agrada, o si no demanen, perquè tenim material informatiu de l'associació, i ens demanen i nosaltres els expliquem, i prefereixen comprar aquí que comprar en un altre lloc. Cada any estem a la mateixa ubicació i ens va molt bé, gràcies a les aportacions de la gent que ens va fent els donatius dels llibres al llarg de l'any, doncs podem posar la parada aquí a les Rambles i la veritat és que és un dia de molt bona recollida de donatius i que la gent vingui, ens coneix, molta gent ja ve a veure'ns expressament per comprar-nos els llibres, o sigui, és un dia molt xulo per nosaltres. Las asociaciones de defensa de los derechos animales llenaron sus paradas de libros de contenido animalista, acercando así la cultura del respeto y la ética hacia los animales. Tenim quatre, però jo crec que per a la gent que no està conscienciada encara, el millor que pot fer és llegir aquest llibre, que ja és una miqueta antic, però encara sigui sent el llibre de filosofia on va començar el tema de la liberació animal, no? Els drets animals. Jo crec que és el millor, encara que està una miqueta desfasat, però jo és el que més recomano ara. Després també tenim el de la vida emocional dels animals, que és més sobre com reaccionen els animals, sentiments, els estímuls, més etologia, no? Algunas editoriales han apostado por el animalismo dedicando una sección del puesto al tema. Pues aquí en el stand de Ediciones Hades, que es una editorial animalista por excelencia, ¿no? Es una editorial que se preocupa muchísimo por el tema de los derechos de los animales. Nos encontramos con tres libros de carácter animalista. Uno de ellos, Diario terapéutico de un vegetariano, está escrito por un vegano y está escrito en clave de humor, ¿no? La persona cuenta sus experiencias, cómo llegó al veganismo, cómo tomó conciencia de que no se le puede hacer daño a los animales y también cuenta cómo se enfrenta a la sociedad y a la gente que te empiezan a ver pues, casi como un extraterrestre, ¿no? Como que formas parte de una secta y entonces él, bueno, pues eso, desde el punto de vista del humor, asume su nueva condición y explica sus experiencias. Luego tenemos Palabras para un toro sin voz. Esto es una antología en la que participan unos 25 autores y también ilustradores y que forma parte de una idea de la plataforma Manos Rojas para acabar con el toro de la Vega de Tordesillas, con el toro lanceado. Entonces tenemos autores muy conocidos como Rosa Montero, Nativo el Preciado, hay colaboración de Eduardo Galeano, Fernando Delgado. Y el libro, bueno, pues eso lo que pretende es demostrar desde el punto de vista del ensayo, de la poesía, de artículos de corte más emocional, qué es la realidad del toro de la Vega y que es una aberración que ya no puede seguir presente en nuestros días. Y luego tenemos La verdad sobre los toros, de Fernando Álvarez. Este hombre, Fernando, es doctor en biología, trabaja en el CSIC y ha escrito un libro que realmente es una casi como una biblia a la hora de enfrentarse a los argumentos, a los pobres argumentos de los taurinos, que siempre son cuatro argumentos, son mentiras, la mayor parte de ellos, y siempre dicen lo mismo, ¿no? El escritor Albert Roca estuvo presente con su libro solidario Contes amb llimona. La meva idea era, bueno, és donar un 10% de lo que jo rebi per drets d'autor. Llavors aquí a diferents associacions, alguna protectora, vull dir, això està com per decidir. El problema és que jo no rebo res, ni un euro, fins que no arribi a 500 exemplars venuts. A partir d'aquí és quan jo començaria a rebre alguna cosa. De lo que jo rebi, un 10% va segur amb diferents associacions o protectores.